it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Me new is born. Buenos días de nuevo desde La Pedrera en esta segunda jornada del Be New Science dentro de Be New, la Barcelona New Economy Week. Son las 11 de la mañana, estamos retransmitiendo en streaming en directo y queremos antes que nada recordar lo que pudimos aprender ayer. Ayer estuvimos hablando de esta conexión entre la ciencia y la nueva economía, hablamos de financiación, hablamos de transferencia de conocimiento. Por supuesto, estuvo presente el concepto de sostenibilidad en muchos momentos de las charlas de ayer. Hablamos incluso del futuro y de nuevas pandemias. Y hoy vamos a abordar nuevas temáticas, gracias sobre todo al apoyo de nuestros patrocinadores, entre ellos Servi Habitat, el servicer líder en la gestión de activos financieros e inmobiliarios, y también gracias a La Pedrera, que de nuevo hoy nos sirve de anfitriona. La charla de hoy lleva por título Be Future, el futuro de nuestro planeta, investigación y ciencia para un mundo sostenible, y pone el foco sobre todo en la sostenibilidad energética, que es uno de los retos mayúsculos a los que nos enfrentamos como humanidad. La transformación de las economías hacia una economía más sostenible y más saludable es un hecho. Podremos valorar si tímido o no, pero es un hecho. Es cierto que cada vez hay más personas concienciadas, más consumidores que reclaman productos que no dañen el medio ambiente, con cierta conciencia y responsabilidad medioambiental, incluso laboral, incluso social. Y esto está generando también una demanda de materias primas libres de combustibles fósiles. ¿Las energías renovables son la respuesta a esto? Depende. Se supone que a finales de siglo habrá aumentando la demanda energética en un 70% y quizás las energías renovables no puedan dar respuesta a toda esa gran demanda energética que se espera. La demanda mundial con ese incremento del 70% reclama también nuevas respuestas. La tecnología como la captura de carbono, la fusión nuclear o incluso el uso de nanoestructuras para la conversión de energía podrían reducir las emisiones y crear energías limpias. También se está incluso planteando buscar recursos fuera de nuestro planeta. La ciencia y la investigación están dando respuesta a esto, están aunando esfuerzos para conseguir un mundo sostenible y energéticamente capacitado. Este concepto es muy importante, energéticamente capacitado. Y solamente si comprendemos este reto y si respetamos a nuestro planeta podremos tener un futuro sostenible para la humanidad. Modera la charla Rosa María Tristán. Buenos días. Ella es periodista de divulgación científica y ambiental, también interesada en temas de índole social. Es colaboradora de diferentes medios, entre ellos Público, El País, La Vanguardia, Radio Nacional, y asimismo responsable de comunicación en proyectos científicos, ambientales y ONGs de desarrollo. Durante 22 años, redactora en el diario El Mundo y autora también del blog de divulgación Laboratorio para Sapiens. Lo dejo en tus manos. Hola, muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos estáis viendo, a nuestro público y sobre todo a las personas que tengo aquí conmigo. Unas están en la distancia, algunas muy lejos, como Pez Canadel, que está en las Antípodas, en Australia. Otros están un poquito más cerca y también aquí a mi lado, ¿no? Bueno, como ya os comentaba, ¿no? Pues, bueno, esta mesa va del futuro de nuestro planeta, ni más ni menos, y sobre todo con un enfoque muy basado en lo que es la ciencia y la investigación para un mundo sostenible, que eso realmente no está siendo nada fácil, ¿no? Hace ya más de medio siglo que desde la ciencia se nos ha alertado de lo que es la amenaza, ¿no? Del calentamiento global para la vida en la Tierra, toda la vida, no solamente la vida humana, sino la vida de todas las especies que habitan este planeta. Y enseguida esto se empezó a relacionar este calentamiento con las emisiones contaminantes que
generamos al compás de nuestro desarrollo industrial a lo largo del siglo XX. Hoy se sabe que esta temperatura ya ha subido más de un grado de media global, eso quiere decir que en algunos lugares ya ha subido más, bastante más de este grado, en otros ha subido algo menos, y nos acercamos peligrosamente a los 1,5 grados, el grado y medio que se ha marcado como límite para los científicos. Las alertas saltan porque se nos acaba el tiempo, pero seguimos, sin embargo, extrayendo los combustibles fósiles que están detrás de este calentamiento. No lo consiguió frenar el protocolo de Kioto, que se firmó allá por el año 1997, y de momento tampoco lo está logrando el Acuerdo de París, que se firmó en el 2016. De hecho, ya no se habla de calentamiento climático, sino de cambio climático global y de auténtica emergencia climática. Las consecuencias las leemos cada día en las noticias. Está aumentando la temperatura de los océanos, se están deshielando los casquetes polares, hace menos de 48, es una gran plataforma en la Antártida, se ha vuelto a desprender, otra más. Hay sequías, hay inundaciones por distintas partes del planeta, se están destruyendo los ecosistemas. Y con todo ello, además, la pobreza de la biodiversidad y de la pobreza de la humanidad también crece, ¿no? El último informe del panel intergubernamental del cambio climático de Naciones Unidas nos hablaba de soluciones, porque es que existen soluciones y digamos que todavía no estamos en un momento irreversible para algunas cosas. Y bueno, para hablar de todo esto, de los retos que tenemos por delante, de estas posibles soluciones y de las dificultades para llevarlas a cabo, tengo aquí a estos cuatro expertos que os voy a presentar a continuación. Primero, quería presentaros a Mario Bocucci. Él es el jefe de la Secretaría del Programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones y su relación con la deforestación y con los bosques que tenemos en este planeta. Lleva más de 25 años de experiencia en Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en la Comisión Europea, y ha estado en África, en Asia-Pacífico, en América Latina, tanto de trabajo operativo como en políticas, ¿no?, relacionadas con los ecosistemas, la gobernanza, la biodiversidad y el cambio climático. Le tenemos aquí, Mario, bienvenido desde Ginebra a este evento de BNews. Encantada de que estés aquí con nosotros. Desde Australia, mucho más lejos, tenemos a Pep Canadel. Es un biólogo español que vive en Australia desde hace muchos años. Desde allí lidera el Global Carbon Project, un consorcio científico mundial que estudia el ciclo de carbono y su impacto en el cambio climático. Es uno de los científicos del que ya he mencionado, panel intergubernamental del cambio climático, que ahora me referiré a partir de ahora a este panel como IPCC, que es como se conoce por sus siglas a nivel internacional. Y en este informe, pues ha coordinado en el último informe ha coordinado el capítulo 5, que precisamente tiene que ver con los ciclos globales del carbono. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pep Canadel. Y bueno, aquí más cerquita, mucho más cerquita de mí, tengo a Javier Aristegui, aquí justo a mi lado. Él es profesor de Ecología y jefe de Oceanografía Biológica en el Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido el autor principal dentro del informe del IPCC sobre el océano y la criosfera, ha sido autor de este informe, un informe que se hizo sobre el océano y la criosfera en un entorno de cambio climático que se publicó en el 2019, poco tiempo antes de la última cumbre, gran cumbre del clima que tuvo lugar a finales del 2019, precisamente se celebró en España, y en los últimos años ha trabajado en los efectos de los factores que estresantes del cambio climático en lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza y muy centrado en el tema de los océanos, que seguramente que luego nos va a hablar de ello, ¿no? Y por último, presentaros a Jesús Marco. Jesús es vicepresidente del Consejo de Investigaciones Científicas de España, que es el organismo que aglutina el 6% de todo el personal dedicado a la investigación y al desarrollo en este país, ni más ni menos. Más o menos 11.000 científicos que
aunque son ese 6% de los investigadores, sin embargo, generan el 20% de la producción científica nacional. Y desde luego hoy una de las áreas de trabajo fundamentales del CSIC está siendo el cambio climático, ¿no? Tanto analizar, diagnosticar sus impactos, como el tratar de buscar soluciones para que mitigar sus adversos impactos, ¿no? Ahora mismo en todo el planeta, no solamente en España, sino en todo el planeta. Así que nada, muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí y ya sin más voy a dar paso a las primeras preguntas. Pep, quería preguntarte a Pep Canadell, que le tenemos aquí, el diagnóstico que nos está haciendo la ciencia parece que es realmente malo y que el tratamiento está siendo muy complicado de poner en marcha. Este último informe, como comentaba antes, está, del IPCC es muy duro. Dice, es que estamos llegando ya a un límite, hay que actuar ya y hay que hacerlo con urgencia. Mucha gente habla ya de que incluso existe cierta ansiedad climática en determinados sectores. Es decir, tenemos que hacer algo, no se hace nada, vamos al desastre. Bueno, sí que se están haciendo algunas cosas, como en energías renovables, sobre todo en Europa se está avanzando en este aspecto, pero desde tu punto de vista como experto en ciclos del carbono y este impacto que tiene en la emergencia climática, ¿es suficiente lo que se está haciendo? ¿Qué tendríamos que estar haciendo, aparte de tratar de fomentar energías renovables donde es posible y no estamos llegando? ¿Hacia dónde deberíamos avanzar? Primero, gracias. Una pregunta muy importante y con muchos aspectos. Primero, déjame decir que realmente, como tú has dicho, el último informe del IPCC tiene muy pocas buenas noticias. Y si algo dice muy claramente es que el calentamiento está pasando muy rápidamente, quizás incluso un poco más rápido de lo que inicialmente habíamos pensado. Y muy consistente con lo que estamos haciendo con las emisiones de gases de efecto invernadero, que, como hablaré en un momento, vienen principalmente de la quema de los combustibles fósiles, pero mucho más de esto. Es muy importante que por primera vez decimos que el objetivo, este primer objetivo del Acuerdo de París del 1,5 se va a alcanzar y exceder a principios de esta década que viene. Esto es muy rápido, ¿no? Y lo que quiere decir que este primer objetivo seguramente es casi inalcanzable, a menos que hagamos cosas muy, muy grandes, más grandes de lo que quizá podamos realmente hacer. Pero hablaremos también un poco más de ello. Lo que es importante, más allá del hecho de que vamos a pasar el 1,5 muy rápidamente, es que casi hagamos lo que hagamos, hay una inercia tan grande en el sistema socioeconómico y energético del mundo que sabemos que el planeta se va a calentar como mínimo, en el mejor caso, hasta a mediados de este siglo. O sea que de alguna forma tenemos que prepararnos, no solo a hacer mitigación, pero también a hacer mucha adaptación, porque sabemos que estos extremos en el clima que hemos estado viendo, de los cuales ahora podemos realmente marcar el fingerprint de los humanos, van a aumentar en las propias tres décadas. Pero más allá de estos objetivos específicos, es importante entender que el cambio climático es como estamos cayéndonos en una pendiente muy resbaladiza, muy rápidamente. Y lo que intentamos hacer es golpear los frenos tan rápido, tan fuerte como podamos, para parar nuestra caída tan rápidamente como podamos, para evitar lo peor de los impactos. Pero es importante entender que no hay un final, no hay un final de lo cuánto que podemos caer y del damage que podemos hacer a la economía, al ambiente, a los recursos de los cuales dependemos. Sabemos ahora que porque hemos estado tan tiempo hablando del cambio climático y de lo que hay que hacer, 30 años de negociaciones internacionales, ha pasado mucho tiempo, hemos puesto muchas emisiones y ahora el tiempo se ha hecho un poco más corto de lo que antes pensábamos que tendríamos. Y en estos momentos no solo necesitamos energías renovables, que son muy importantes y que hay que todavía acelerar mucho más de lo que estamos viendo, ¿no? Y no solamente en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, pero
a través de todo el mundo, pero hay muchas otras fuentes de emisiones a las cuales también tenemos que poner mucha atención. Son emisiones desde la deforestación para crear nuevas pasturas y campos agrícolas, el uso y abuso de los fertilizantes para la agricultura que emiten también gases de efecto invernadero, la agricultura más relacionada con la ganadería que emite gases de metano. O sea, tenemos un sistema muy complejo, tanto en el sistema energético, que es el más importante a nivel de emisiones, pero también en la parte de usos del suelo, de las muchas maneras que la usamos y que necesitamos también hacer tanto una disminución como emisiones, pero también intentar buscar maneras para incrementar la absorción de algunos de esos gases, particularmente del dióxido de carbono, desde la atmósfera de vuelta a la Tierra, ya sea a través de varias metodologías, tan simples como una reforestación, pero tan complicadas como oiremos más tarde de algunos de nuestros ponentes aquí. También es muy importante que no solamente tenemos que hacer una transición energética de los sistemas de usos del suelo, pero también es muy importante que tenemos que usar la energía de una forma mucho más eficiente que nunca hemos hecho. O sea, no es suficiente de hacer esta rápida transformación, pero también tenemos que disminuir la cantidad total de energía que usamos. La transición puede ser más rápida y la eficiencia acaba siendo un pilar muy, muy importante de la mitigación que necesitamos y de la creación de nuevos servicios y tecnologías para incrementar esta eficiencia. Pararé aquí y podemos hablar un poco más de cosas específicas más adelante. Muchísimas gracias, Pep. Ya has sacado varios de los temas fundamentales, ¿no? La agricultura, la eficiencia energética, la posibilidad de capturar a través de la reforestación, ¿no?, el CO2 de la atmósfera. Pero uno de los grandes retos, y cada vez oigo más hablar de ello, es las posibilidades que nos ofrece los océanos, que a fin de cuentas son 3/4 partes de este planeta y que, bueno, pues ahora hay muchísimas investigaciones y políticas que ya empiezan a tener en cuenta las grandes posibilidades del llamado carbono azul, ¿no? De cómo los océanos pueden absorber gran cantidad de este CO2. Y, bueno, tenemos aquí un experto en océano que es Javier, ¿verdad? Y yo creo que nos podrías comentar un poco qué acciones climáticas basadas en los océanos nos pueden ayudar a eliminar CO2 de la atmósfera, que por otro lado ese CO2 también está impactando en la vida oceánica. Sí, efectivamente, buenos días. Efectivamente, el océano es una víctima de este cambio climático, y no solo del cambio climático, sino también de la actividad antrópica, ¿no?, del desastre que estamos haciendo nosotros en el medio marino, pues, por ejemplo, con la sobrepesca o la polución. Pero por otro lado, el océano es una gran parte de la solución que puede haber en el futuro de este planeta. Admite aproximadamente 0.25% de las emisiones que estamos poniendo en la atmósfera. Es la mayor reserva de carbono bioactivo que hay en el planeta. Hay 50 veces más carbono inorgánico en el océano que en la atmósfera. Hay un pool de carbono orgánico disuelto en el océano que es de la misma magnitud que todo el carbono inorgánico que hay en la atmósfera. Y sobre todo admite más del 90% del calor que se está generando como exceso de las emisiones que la humanidad está poniendo en la atmósfera. Es decir, es un poco la memoria del planeta, el océano. Evidentemente esto le está pasando una factura, pero por otro lado el océano puede ser fuente de muchas de las soluciones. No solamente mediante el carbono azul, que el concepto de carbono azul es todo el carbono que se fija a través de organismos fotosintetizadores, generalmente se suele equiparar al carbono de las grandes comunidades costeras, como son los manglares, las marismas, las praderas de fanerógamas, aunque hoy día se le está dando un componente un poco más amplio, es decir, qué papel juega el fitoplancton, por ejemplo, en este carbono azul, o los sedimentos en el fondo del océano, o el poder manipular el crecimiento de determinadas algas también en aguas abiertas.
Y esto es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es, igual que tenemos que reforestar los bosques, tenemos que reforestar los océanos, tenemos que cuidarlos. Porque un ecosistema como, por ejemplo, un manglar que esté deteriorado, no solamente no es que capte dióxido de carbono, sino que tiene muchos desbeneficios, por decirlo así, también, porque puede ser un emisor de dióxido de carbono, porque gran parte del CO2 no está inmovilizado en la parte aérea, sino en los sedimentos, porque va a dejar de proteger las costas, porque va a dejar de ser una zona de cría de larvas, de juveniles, de peces y de crustáceos, por muchas razones. Es importantísimo restaurar todas estas comunidades, por lo menos a como estaban antes de la degradación. Y esto es lo que los políticos llaman low regret, es decir, que tiene poco arrepentimiento al hacer esto, y esto hay que hacerlo. Ahora, también es cierto que todas estas medidas, todo hay que ser consciente de ello, el carbono azul contribuye de una forma limitada a la captación de dióxido de carbono de la atmósfera en las condiciones que necesitamos captar ese dióxido de carbono. Hay que pensar que todos estos modelos que hay de reducción energética para llegar a este equilibrio de emisiones cero en los años 30 o 50 no es suficiente para alcanzar el acuerdo de París de reducir o de mantenernos por debajo de 1,5 grado, 2 grados de temperatura a final de siglo. Hay que captar también, hay que captar dióxido de carbono. Y en esta captación de dióxido de carbono, que esto es lo que se llama técnicamente tecnologías negativas, NETs, pues hay un gran abanico ahora mismo de posibilidades, algunas con muchas más posibilidades que los propio carbono azul y que están en estado conceptual o de desarrollo, pero en el que se está invirtiendo bastante esfuerzo. Y tenemos que ser conscientes que de aquí a final de siglo tenemos que captar, para llegar a estos objetivos, cerca de 670 gigatoneladas de carbono, que es aproximadamente la suma de las emisiones de China y Estados Unidos a lo largo de su historia. Es decir, no es un objetivo banal, es un objetivo importante, es un objetivo que hay que tener en cuenta, que no solamente hay que hacer una transición energética, como decía Pell, importantísima, sino también tenemos que buscar soluciones para captar dióxido de carbono de la atmósfera, tanto por los sistemas terrestres como los sistemas oceánicos. ¿Y cómo se puede hacer esto de poner en marcha sistemas que capturen el carbono? O sea, ¿cómo podemos intervenir en la naturaleza de alguna forma sin dañar la naturaleza? Sí, bueno, hay un abanico de posibilidades que hoy día se están tratando y se están investigando. Ya decía antes que alguna de ellas está en un estado conceptual, las han catalogado si son necesarias, si no son tan necesarias, si tienen riesgo. La mayoría de las que tienen mayor potencial tienen un cierto riesgo, pero principalmente porque no se ha visto cuál es el riesgo real. Entonces, por ejemplo, una de ellas que se está ahora empezando a experimentar es lo que se denomina la alcalinización oceánica, que es simplemente acelerar un proceso natural que ocurre desde los orígenes de la Tierra a nuestro planeta. Es decir, es la reacción de las rocas de silicatos y carbonatos de los continentes con la erosión que produce el agua y cómo reacciona el CO2 con estas rocas y forma bicarbonatos. Estos bicarbonatos pueden ir al mar y pueden alcalinizar el agua. Esto es un proceso natural que ha ocurrido y sigue ocurriendo, y de hecho fija cerca de 1 gigatón de carbono al año, me parece. Pero lo que se intenta es que acelerar este proceso para que llegue a fijar 10 gigatoneladas de carbono al año, bien añadiendo minerales disueltos o bien productos que, producidos por procesos geoquímicos que puedan ayudar a alcalinizar el agua y a reducir las emisiones de CO2 también. En esto se está investigando y ahora se está investigando precisamente cuál es el impacto que pueden tener esta alcalinización sobre las comunidades marinas. Es muy importante tener en cuenta que cualquier medida que se tienda a aplicar tiene que ser económicamente factible estar dentro de un marco de gobernanza que se pueda aplicar también, no tiene que tener un impacto ambiental grande y tiene que estar una aceptación social, que son cuestiones importantes que hay que tener en cuenta. Pero la investigación hay que hacerla en esta década. En esta década hay que investigar, hay que ver cuáles son las posibilidades, hay que ponerse encima de la mesa y no será una ni dos, sino será un conjunto de ellas las que podrán ayudar en esta dirección. Está claro que no podemos echar todas las cartas a una apuesta, sino que hay que diversificar. Y en eso el CSIC, Jesús,
ya lleva tiempo haciéndolo, lleva tiempo trabajando mucha gente, ¿no? Tanto en el diagnóstico como en esa búsqueda de soluciones. ¿Nos podrías contar un poquito, ¿no?, del trabajo del CSIC y cuáles son los ejes, sí, las apuestas más firmes de la institución? Bueno, en el CSIC efectivamente nos gusta referirnos a esta problemática como cambio global, porque no es solo el problema directamente ligado al cambio climático, sino ligado también a todo el cambio social que afecta, bueno, lo que se ha dicho antes, ¿no?, el proceso de antropización del planeta, en cierto modo, ¿no? De hecho, hemos completado este año una serie de libros de análisis y partiendo de la parte del planeta en sí, de los recursos geológicos, de los océanos también, pero luego analizando también el impacto de la explotación en la producción primaria, en su impacto en la biodiversidad, que también es importante, ese uso que se ha mencionado del territorio, ¿no? Y luego yendo a otro punto clave, que es el de la energía. Entonces, efectivamente, desde la ciencia podemos dar bastantes soluciones tecnológicas que nos permiten ser relativamente, solo relativamente optimistas. Se han aceptado las energías renovables, son muy importantes, pero aún faltan complementos como el almacenamiento de energía a gran escala, por ejemplo, que permite aprovechar mejor esta energía renovable, o la mejora de la eficiencia, desde los paneles solares hasta la mejora en otras nuevas tecnologías, el uso del vector hidrógeno. Todo esto se está haciendo en ciencia y, en cierto modo, muy apoyado también políticamente, por buenas razones. Por ejemplo, el nuevo plan de medidas de recuperación europeas, pues tenemos proyectos importantes en energías renovables y también en tecnologías de captura de CO2. Ejemplo, para industrias especialmente intensivas en energía, captura de CO2, cambio en los procesos en cementeras o en acerías, por ponerte dos ejemplos. Pero no tenemos que olvidar que, aparte de este enfoque muy ligado al cambio climático, hay otra parte que va quizás en paralelo, que es el cambio tecnológico. Y a la vez que oímos hablar de cambio climático y de estas medidas, oímos hablar de la cuarta y la quinta revolución industrial. Y no nos olvidemos que la primera revolución industrial, en cierto modo, fue la que indujo parte de este cambio. Y esta otra revolución industrial que viene ligada a la tecnología y al concepto de digital o digital que se está impulsando tanto y que, por otra parte, quiere balancear la parte green, ¿no?, que es lo que nos están vendiendo con buenas razones desde Europa, no está suficientemente reflexionado. Y el cambio aquí pasa sobre todo por un cambio en la mentalidad de las personas, especialmente de los jóvenes, que afortunadamente parece que está ocurriendo. Y ahí tiene un papel muy importante la educación y el análisis social y el análisis histórico. Sabemos que históricamente estos cambios requieren un cambio realmente de filosofía de la vida, ¿no? Entonces, se ha citado antes, Pep lo ha dicho muy claramente, tenemos que consumir menos energía. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Hay que cambiar ese hábito social. Con herramientas como el Atlas Interactivo del IPCC que hemos recientemente anunciado. Cuéntanos un poquito. Hoy en día, pues sí. Esta es una aplicación que cualquiera puede descargarse y ve el impacto que tendrá en temperaturas, en precipitaciones, en su propia localidad en los próximos años este cambio climático, dependiendo del modelo final que se siga. Si va a ser un modelo que lleva el cambio climático a una subida mayor de temperaturas o menos, dependiendo de las acciones que tomemos para reducir estas emisiones de CO2, entre otras cosas. Hay que concienciar y luego actuar. La tecnología puede ayudar, la revolución tecnológica nueva puede ayudar. Si somos capaces de tener una industria que sea energéticamente menos intensiva, esto redundará inmediatamente en una mejora en estas acciones. Y yo el reto, sinceramente lo digo, desde la ciencia podemos contribuir mucho, pero el reto real es un reto social, de cambio, de mentalidad y sobre todo un reto educativo también. Esa es mi opinión. Pues en esta línea le quería preguntar a Marco, ¿no? Está claro que la urgencia es ya, la ciencia nos lo dice y, bueno, en la próxima década, como decía Javier, pues va a ser importante, pero desde luego si la sociedad no nos ponemos en marcha, pues pocas soluciones hay. ¿Qué se puede hacer para acelerar las decisiones oportunas y no llegar a estos límites que la ciencia nos está marcando tan claramente?
Gracias, Rosa María. Greetings to everyone from Geneva. I'm going to speak in English. and I hope that those who need to access the simultaneous translation can do so. And really, what I want to provide is a perspective on the basis of what I can see from the work that I do. As Rosa Maria said at the beginning, I am with the United Nations, and I'm responsible for the forest and climate program of the UN. And really, my entry point is forest, but I think it speaks very well to what Pep, Jesus, and Javier have said so far. First reflection that I want to make is that we are moving from an era of goodwill, of negotiations, of piloting solutions into a decade of massively scaled up implementation. So I agree, I think it was Pep at the beginning who spoke about the inertia. You know, humanity doesn't change quickly. Mm-hmm. Even when it comes to forests, we have been able to reduce our forest cover over a relatively short period of time in Europe, in Africa, in Asia, in Latin America. And what we have to do now, very quickly, is to stop that deforestation and to reforest. Because forests, just to put a number on the table, they can contribute 5 of the gigatons that Javier was talking about out of the 30 gigatons that we need every year to reduce and remove. So that's the other important thing, that as we go forward, it is no longer an either or situation. Either we stop fossil fuel and we invest in renewable, or we do nature-based solutions in forest and ocean. We need to do all of these things together. Absolutely, the entry point is to phase out fossil fuel and increase renewable. But to complement that, you need to bring nature-based solution, stopping deforestation, reforesting, oceans, blue carbon, shifting agriculture. We know this is together 1/3 of the emission reductions that are needed to stop the fall that Pep was talking about. And my final consideration, in this first round, I really would like also to, bring a sense of hope and of things that are moving. We see these things are happening. They have to be scaled up. We do not have to reinvent a new technology. We have to find a way to accelerate what we have already been demonstrated it can be done. And of course, that acceleration requires investment and finance. So unlocking the investment, becoming attractive for private sector and public sector investment is very important. And then working in partnership, really connecting all of the dots and all of the players, because as everyone has said, we are after a system change. And if we do our intervention in silo, it's not going to add up. So really working together and unlocking the finance is going to be of phenomenal importance. And the climate conference in a month in Glasgow will send a very strong, powerful signal in that direction. Back to you, Rosa Maria. Pues ojalá es verdad que esta esperanza, y al hilo de esto, sí que me gustaría preguntaros
¿Qué esperáis de la próxima gran cumbre del clima que va a haber en Glasgow? Mismo Marco puede empezar a contarnos, ¿no, Mario? ¿Qué esperas de esta cumbre? ¿Crees que realmente va a haber alguna decisión importante, ya que en la pasada no parece que la hubo, o vamos a seguir dando largas? Thank you, Rosa Maria. There's a slight delay with the translation, but I think the question was addressed to me, so I'm good. And first of all, to say, no problem. Look, changes do not happen instantaneously, right? They are part of a process. And that is where, you know, it is important that scientists, the civil society, the general public, politicians are able to see these changes over time. So what absolutely, Glasgow is going to send a strong signal. We already see that nature-based solutions are strongly on the agenda, and so is finance. Signals at the political level in recent history, the General Assembly of the United Nations this year and last year's really mobilized for the first time the global leadership, heads of state from around the world, to come up with very strong commitments. We're starting to see the private sector and the financial institutions making climate change material for their business, and making commitments in the strategy. So all of that we're seeing happening. And my sense is that the whole of 2022 will bring greater political impetus that then we need to match with specific action. And that's my parting consideration. You know, those actions involve all of us. And we have to make the business case. And to make the business case, it's very important to bring evidence of what is working and to bring concrete data points on the impact of those actions on nature that deliver on climate, but at the same time maintain biodiversity. At the same time, they're of critical importance for COVID socioeconomic recovery, creates millions of jobs. So bringing those data points into the hands of decision makers, the general public, the media, is going to be very important. And that's where I see a key role for the scientific community in the year to come, making a strong evidence base that this transformation is possible and bringing the data on the impacts of what they will generate. Back to you. Pep, no sé si tú eres tan optimista en este 2022 que se aproxima, si tienes mucha confianza en esta cumbre del clima. Vemos a políticos que, por un lado, a veces hacen declaraciones muy comprometidas con el clima y con la conservación de la biodiversidad, y por otro lado, pues autorizan nuevas grandes minas para extraer carbón, para extraer petróleo. ¿Tú crees realmente, ¿no?, que ese compromiso de la próxima cumbre puede ser efectivo? Yo pienso que Glasgow es un año muy importante, porque es el año donde los países tenían que hacer una revisión de sus compromisos de mitigación para el 2030. Esto ha sido algo que estaba pasando ya casi hace más de 12 meses, donde los países individualmente han venido forward with nuevos compromisos. Y estos updates de los compromisos, en algunos casos, han sido muy importantes. Hemos visto países que han ido de decir, vamos a disminuir las emisiones de un 20 o un 30%, hablar de un 35, un 40, incluso un 45% de reducciones de emisiones para el 2030. La otra cosa muy importante que
nunca se, que ha salido un poco sin, parte gracias al liderazgo de Europa, ha sido que a medida que los países han empezado a hacer estos compromisos más grandes, ha habido este objetivo del zero net emissions, o sea, llegar a cero emisiones cero netas alrededor de mediados del siglo. Y esta cumbre que viene ahora de Glasgow realmente se ha transformado en la cumbre del net zero emissions, donde queremos la mayor parte de países, sin duda los grandes países que hacen de más emisiones, hacer este compromiso del 2050 a emisiones cero. Ahora, este objetivo no tiene valor si no viene inmediatamente asociado con un plan muy específico de objetivos casi en bloques de 5 años, de exactamente qué tiene que pasar en cada de estos países que han hecho el compromiso del 2050 net zero emissions, de saber exactamente qué es lo que tiene que pasar con su energía sistema, con la industria, con la movilización, el transporte, con los edificios. Y veamos un ejemplo de lo que tendría que hacerse viniendo de Inglaterra. Inglaterra ahora tiene un plan muy, muy específico para hacer un zero net emissions en el 2045 y tiene un plan muy específico de cada 5 años de exactamente lo que tiene que pasar, qué año tienen que parar las ventas de automóviles de combustible interna, qué año tienen que parar de poner natural gas en las casas, en nuevas casas, qué año tienen que parar. Yo pienso que si podemos hacer planes muy específicos y concretos, el goal de los 2050 es muy importante y Glasgow realmente encapsula por primera vez en 30 años de negociaciones este objetivo. Uh-huh. Javier, tú que también has colaborado en informes del IPCC, ¿crees que es posible que los países lleguen a estos compromisos tan firmes que dice Pep y que son fundamentales? Porque hasta ahora lo que se ha visto es que muchos planes nacionales de reducción de emisiones, la ciencia ha certificado que no se están poniendo ni siquiera en marcha, ¿no? Tampoco estamos disminuyendo a nivel global las emisiones desde que en el 2016 entró en vigor el Acuerdo de París. ¿Hasta qué punto crees que va a ser posible estos planes? Bueno, es una buena pregunta, la verdad. Estos últimos años se ha visto un mayor compromiso por los grandes emisores de contribuir a tener una línea, un deadline, ¿no?, para llegar a la neutralidad climática. Es importante creer en ello. No es fácil, evidentemente, la transición energética. Desgraciadamente, vamos viendo que las emisiones siguen incrementándose a pesar de los compromisos, pero yo creo que hay que ser optimistas y pensar que este cambio se tiene que producir a unas marchas mucho más aceleradas a partir de ahora. Yo creo que la reunión de COP26 servirá para tomar precisamente este tipo de decisiones y las NDCs, que son las contribuciones por países, tienen que ser bastante más agresivas y, como decía Pep, con unos planes mucho más cortos, no a largo plazo decir lo haremos, sino específicamente cómo se van a hacer. Yo creo que esta reunión de la COP26 es importantísima en estos aspectos, porque es cuando se va a ver si realmente es factible o no es factible que se lleve a cabo este tipo de reducción energética tendiendo hacia la neutralidad climática. Hasta ahora, la verdad que la experiencia no es muy, muy halagüeña, porque no se han cumplido mucho. También es cierto que la transición hacia estas políticas energéticas no puede ser la misma en todos los países, no puede ser la misma en países desarrollados que en países en vía desarrollado o subdesarrollados. Tiene que haber diferentes opciones, porque no todo el mundo pueda afrontarlas de la misma forma. Y esta es una de las cuestiones más importantes y es el alma, en cierto modo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Cómo hacer igualitario todo esto de una forma coherente a nivel planetario, ¿no? Es un reto muy grande. Yo creo que hay mucha gente que tiene mucha esperanza en la COP26. La COP25 creo que fue una reunión de transición, no de sacar los problemas, pero la COP26 sí que es una reunión de acción y ahí es donde se verá si hay un punto de flexión o no para los próximos años. Uh-huh. Ya estamos terminando, pero desde luego sí que quería preguntar a Jesús, porque
si algo hemos visto en este último año y medio, casi ya dos años, es que la ciencia cuando trata de conseguir algo la ciencia lo consigue, pero cuando los políticos quieren que lo que dice la ciencia realmente sea efectivo, lo consigue. Lo hemos visto con el COVID. En menos de un año hemos tenido una vacuna contra un virus que era desconocido y que ha puesto en alerta a toda la humanidad. Ahora tenemos otra alerta que es de tipo climático, no ahora, viene de hace tiempo, pero ahora ya en muchas zonas del mundo, en todos los ecosistemas del mundo, se están detectando cambios, ¿no? Precisamente por este cambio climático global y la consecuente pérdida de biodiversidad. ¿Por qué en unas cosas se aceleran tanto los políticos con la ciencia y en otras parece que cuesta mucho más que hagan caso a los científicos? Bueno, porque hay varias componentes. Sí que está el interés, digamos, social, que se transmite a través de la política en buena parte, pero luego, y en la discusión no ha salido, está el interés económico y el interés, digamos, geopolítico. Hay un factor que no hemos casi tocado hoy, estamos ahora mismo en España en una crisis de precio de la electricidad, por ejemplo, ¿no? Pero no solo la electricidad, también el gas que está subiendo, ¿no? Este es un factor que a veces se nos olvida, a los científicos especialmente, y es que el mundo funciona por unas economías globales hoy en día. Las economías globales tienen sus intereses, tienen sus estrategias. La estrategia de una transición más o menos rápida hacia un modelo de energías renovables, bueno, ahora parece que está bastante encaminada y por eso podemos ser, en cierto modo, yo creo, optimistas en cuanto a que sí que va a haber un camino hacia emisiones cero. Y desde la ciencia podemos acelerar lo que podemos acelerar. A veces no se puede hacer ese descubrimiento que nos podría sacar de algunos problemas. El caso más claro quizás es la energía de fusión, ¿no? Esa posible fuente ilimitada con todos sus también problemas. Pero desde el punto de vista económico, por ejemplo, no es evidente que esa sea la solución cuando el coste de esa energía es superior al de la energía hoy en día eólica, por ponerte un ejemplo. Entonces, todo esto condiciona mucho un panorama en el que los actores privados, las empresas especialmente, son muy importantes, no nos podemos olvidarnos de ello. Cuando todos estos intereses, es evidente también el problema de la deforestación, ¿no? Evidentemente aquí hay intereses económicos, y estos intereses económicos a veces pesan más que los intereses sociales de esos países, ¿no? Y son intereses globales. ¿Qué podemos hacer desde la ciencia? ¿Y por qué para mí es muy importante COP26? Informar a la sociedad, concienciar, poner todos los puntos de vista en juego. ¿Podemos dar una solución de hoy para mañana de esto se va a resolver así o no se va a resolver así? Pues no. Llevamos años intentando, por ejemplo, una vivienda de un precio razonable y que sea con emisión prácticamente cero. Eso es viable, pero económicamente no lo ha sido. Entonces, las familias no han adoptado esa estrategia hasta hoy, ¿no? No lo sé, la pandemia fue un poco yo pensé, sinceramente lo digo, era optimista en cuanto a que marcó un punto de inflexión, la sociedad pudo reflexionar. Recordad aquellas calles vacías con emisión cero porque la gente no viajaba, ¿no? En cambio, hemos vuelto todos del teletrabajo y seguimos emitiendo casi lo mismo. Hemos cambiado muy poco nuestro modo de vida porque estamos a gusto con él. Y justamente es lo que yo insisto, hay que encontrar un mensaje a la sociedad que le diga, puedes estar más tranquilo con otro modo de vida más sostenible y que nos permita evolucionar hacia este objetivo. Pues muchísimas gracias, Javier. Creo que ya se nos acaba prácticamente el tiempo. La verdad es que es un tema para hablar muchísimo más. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Yo me quiero quedar con, pues eso, con un poco un mensaje optimista, aunque es difícil ser optimista cuando uno está bien informado, como uno sale de una charla como esta, pero hay que serlo porque soluciones están ahí. Cuando queremos y nos ponemos a ello, somos capaces de conseguirlo y tenemos un gran reto para la humanidad, y no solamente para la humanidad, sino para la vida en todo el planeta, que no somos los únicos que hay aquí viviendo, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias a los cuatro por haber participado de este evento. Ha sido un placer y muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo. Y espero que ese mensaje de esperanza quede ahí y que tenemos mucho que hacer como sociedad para convencer a los políticos del reto que tienen por delante.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa María. Gracias a todos los ponentes. Thank you very much, Mario Bocucci. Since so far away, thank you for being with us. Gracias también a Pep Canadell, a Jesús Marco, a Javier Aristegui y a ti también, Rosa María. Nos quedamos con varias ideas de esta ponencia, esa reflexión necesaria alrededor del consumo energético que estamos ejerciendo y también ese concepto de las inercias, ¿no? Los cambios estructurales no son habitualmente tan rápidos como nos gustarían, pero en realidad es un cambio más que necesario. Interesantísima esta charla con la que hemos abierto esta segunda jornada del BNew Science. Continuamos en BNew y a continuación vamos a hablar de inteligencia artificial en B Future, aumentando la creación de valor, construyendo una mejor sociedad. Es un campo abierto a todo tipo de aplicaciones que enseguida repasamos.